Este mes que estamos reflexionando sobre la salud mental, quisiera que hablemos de todo lo que puede estarnos sucediendo por dentro. Y también quisiera que hablemos de la depresión posparto, porque pocas veces se habla de este tema. Y es que en el parto no solo comienza el gozo de tener en brazos a tu bebé, sino también todo, viene una carrera llena de exigencia y también de obstáculos. Y es normal que tal vez tú te puedas sentir sola, incomprendida, distinta en cierto modo, porque pues estás diferente a nivel físico, hormonal, mental y con una nueva persona que depende de ti, que te necesita 24/7. Entonces, toda mamá puede estar viviendo sentimientos cargados de cansancio, de ansiedad, de sentirse rebasada por tanto cambio. Y además de decir, híjole, estoy muy contenta, pero también estoy muy triste porque ya no soy la misma persona que era antes. Así que, ¿cómo manejo yo los sentimientos que parecen irreales? Porque, ¿por qué puedo sentir esta tristeza si debo de estar feliz? Y es que la visión idealizada de la maternidad hoy en nuestra sociedad actual nos cuenta nada más esa parte bonita, pero no nos cuenta muchas veces los retos que se nos presentan. Y después de que nace un bebé, es normal tener una melancolía posparto. Y esta se requiere, a ver, yo no estoy durmiendo, tal vez hay episodios donde mi bebé llora mucho, hay cierta melancolía que puede suceder, a ver, a partir de los 2 días del nacimiento y durar hasta 2 semanas. Y esto también puede presentarse incluso como una depresión perinatal, es decir, durante el embarazo. Pero la depresión posparto no es una debilidad ni un defecto de carácter. Y es muy importante que lo hablemos así, porque los síntomas de una depresión posparto también son distintos a una melancolía posparto. Y esto tiene que ver con la intensidad, ya sea que todo esto sea más, en vez de ser leve, sea más grave, que todo esto se agudice. Porque es normal a los principios, digo, a los primeros días, a las primeras semanas del bebé, del nacimiento del bebé, que tú puedas tener cambios de humor, tristeza, ansiedad, llanto, sentirse muy abrumada, poco concentrada, incluso hasta perder el hambre. Pero ya si esto se exaspera, si todo esto es más intenso, si dura más tiempo y los síntomas todavía ya van alargándose más meses, es bien importante que tú puedas pedir ayuda, porque si esto ya ha pasado varios meses, incluso 6 meses después de que tú hayas dado a luz, es importante que busques atenderte, porque los síntomas de una depresión posparto son esos, el estado de ánimo depresivo, de también esos cambios de humor muy graves, el llorar demasiado, la dificultad para establecer un vínculo con tu bebé, aislarte y no querer ver a nadie, perder el apetito o comer de más, no dormir o dormir demasiado. De verdad, es muy importante que todo eso que se te está viniendo, esos sentimientos de inutilidad, de culpa, de por qué no puedo disfrutar, los hables, los de salida y que no te quieras contener tú sola, porque la verdad es bien importante que te recibas ayuda y que te dejes contener por alguien más. Habla con alguien que tengas confianza, visita un terapeuta, con tu médico, habla con él, déjate ser ayudada, porque acuérdate que necesitas esos espacios de siestas reparadoras, de tomar un poco de sol, de alimentarte bien para alimentar tu espíritu. Recuerda que para cuidar a otros primero debes de cuidar de ti, y acuérdate que cuidarte también es quererte.